様の死をもってな。Hola, hola, 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 mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Ah, esperen, no tengo activada la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien, espero que la estén pasando bien. A ver, yo les hago una medio mención. No había podido empezar el directo porque por mi barrio hay una pequeña bulla, o sea, tienen un equipo a todo volumen y están escuchando mucha música. Y como está Facebook y YouTube, me marcan copyright como eso se escuche, por así decirlo. Entonces, es más, yo creo que por ahí en el fondo van a escuchar que se escucha un tum, 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 tum. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Kevin, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Ariel Crespo, ¿cómo estás? Tintín. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a ver, como lo acabamos de ver, Jeremías Hernández. Hola, ¿cómo estás, Jeremías? ¿Cómo has pasado? Cuéntame, ¿cómo va todo? Muy bien, entonces vámonos por el tema de hoy, que es los tips contra... En este caso contra Billy Kane. Vamos a ver cómo se comporta Billy Kane ante los Hard Knockdown. ¿Listo? Muy bien, vamos allá. Y nos vamos contra... Ok, recuerden, Human. Off, la... ¿Cómo se llama? El counter en off. Tenía las cámaras apagadas por todos lados. Pasó. Ataque off, guardia off, porque la vamos a colocar nosotros manualmente. El Gaussian en recovery y el life en red. Muy bien, vamos allá. Esta vez vamos a comenzar con Vanessa. Y yo necesito, aquí está mi ayudante, casi me cogió mi ayudante, aquí está mi ayudante. Recuerden configurar el teclado u otro elemento que quieran configurar, ya sea una palanca, ya sea un control, y ahí necesitan cubrirse adelante o hacia atrás. Muy bien, entonces vamos a ir colocando aquí, en este caso, todavía no, vamos a buscar los Hard Knockdown, en este caso de Vanessa. Vamos a ver qué tiene Vanessa como Hard Knockdown. A esta desesperación. ¿Esa parece que sí es Hard Knockdown? Sí, parece que sí. Pero... Uy, quedamos muy lejos para un ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí se puede semi intentar un ataque, pero si tiene gancho, nos recibe con un gancho. Ya, entonces no me gusta esa desesperación. Vamos a ver si con la otra. Vamos a ver si con la otra podemos. Entonces, totalmente Hard Knockdown. Muy bien, vamos a ver entonces qué tan positivo quedamos. Quedamos muy positivo, quedamos muy bien. Y quedamos tan positivo que nos podemos cambiar de lado. Muy bien, vamos a ver. Puño débil, saltamos y CD. Patada débil, no la tira a tiempo. Patada débil, saltamos. Muy bien, patada débil. Quedamos al frente todavía, parece. Ahí salté mal yo. Como que sí, como que no. No, definitivamente no. Puño débil. Tampoco. Toca, como quien dice, caminar un paso y hacer super salto. Y vamos a obtener la espalda con el CD. Muy bien. Vamos a caminar un paso y brincamos con puño débil. Muy bien.
Tenemos la espalda. Muy bien. Ya fue error mío que no continúe como tal. Parece que caminé mucho. Es un simple paso. Un pasito chiquito. Ahí. Pues nada. A ver. Uy. Vamos a ver con A. Yo creo que con A sí. Sí, con A sí. Pero... uy, con A es lo mejor. Y para continuar abajo, vamos a ver. No encuentro. No me da el tiempo, no encuentro yo el tiempo. No encuentro yo el tiempo. Un paso al frente, esquivamos, quedamos enfrente, vamos a ver. Nos regalamos mucho. Dos adelante y esquiva, quedamos a la espalda, muy bien. Dos adelante y esquivamos, muy bien, quedamos enfrente también. Entonces ya podemos hacer un... un ambiguo aquí, muy bien. Entonces tenemos dos adelante, esquivamos. Y tenemos la entrada por la espalda. Podemos hacer el automático ahí por si lo intentamos. Vamos a ver si tengo... sí, sí tengo engaño con abajo patada. Entonces podemos hacer... podemos intentar engañarlo aquí y cambiar por adelante puño, ¿ya? Exactamente. Y ahí sí, vamos a ver. Pues, corremos. Y abajo. Uy, parece que no da tiempo, parece que se para muy rápido. Nada, entonces tenemos que cruzarnos de lado. Y ahí sí la débil. Ok. De frente donde podemos hacer. Epa, de frente sí lo podemos hacer. Okay. Esquivamos abajo de y cambiamos por el overhead. Ya, ahí lo tenemos. Esa sería la entrada. Porque al momento de nosotros hacer eso, pasa lo de Kinkawa. El oponente ve el ataque abajo y va a tender a cubrirse abajo. Y ya entonces le podemos meter la oculta como tal. Entonces vamos a cubrirnos abajo supuestamente. Uy. Eso, y ahí estaría la entrada. Muy bien, esa sería la entrada con Vanessa. Ojo, que la mejor entrada sería explotarse. Y... esa sería la mejor entrada. Esa. ¿Ya? Simplemente les doy la entrada. Ustedes ponen el combo. ¿Listo? No se preocupen. El combo lo ponen. Ustedes no lo pongo yo. Yo simplemente les doy la entrada. Luis Daniel, ¿cómo estás? Saludos. Jonathan Salgado. ¿Es algo laborioso hacer ese combo? No tanto, la verdad no tanto. Simplemente es cuestión de... como lo enseñé una vez, cuando hagas el U adelante, siempre espera el segundo hit. Ya, para hacer la U adelante patada. Ya, porque si esperan más tiempo, es más complicado, ¿ya? Siempre se complica cuando esperan más tiempo, es mucho más complicado que haciéndolo simplemente a los dos primeros. A los dos primeros hits.
ya es muchísimo más fácil a los dos primeros hits que esperando más tiempo. Bueno, muy bien, vámonos con qué otra cosa tenemos. Pues un paso enfrente y esto nos da. JCMJ nos dice desde YouTube, haz las sombras, amigo. Ese combo es muy difícil, es demasiado difícil, ya. Es muy difícil. Y la verdad, siempre es complicado. Yo... tenía una manera para medio sacarlo. Y eso, yo lo máximo que pude meter fueron como 4 golpes y eso, poquitas veces. La verdad es que es un combo que nunca me puse a practicar. Pues, yo sé que por más que lo intente ahora, ni 2 hits voy a sacar. Bueno, muy bien, ¿qué otra entrada tenemos? ¿Qué otra entrada podemos obtener? Yo diría que... ¿qué pasa si... y nos cargamos y... esa sería una buena entrada. Ah, con el Walante, vamos a ver qué tenemos. Uy, tenemos bastante tiempo. Tenemos bastante tiempo con el Walante. Excelente. Uy, bonita. Muy bien. Tendríamos el ¿cómo se llama? El Papá Miguel 2.0. Saludos, papá. Muy bien, tendríamos una entrada bonita aquí así. U adelante puño, patada débil, U atrás puño débil y ya podemos saltar. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos entrar? Vamos a ver. Uy, no le pega. Solamente la débil, pero... Muy salto. Sería un buen engaño ahí. Nos dice el automático con el botón... ¿qué? Con el botón B. ¿Y para qué quiero hacer el automático con el botón B? El automático es mejor sacarlo con el botón... con el botón A. Por si lo mandas arriba, lo metes ahí. ¿Para qué lo quieres meter con el botón B? No entiendo. Ya. Muy bien. Jeremías Hernández, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo vamos? Muy bien. Porque con el B simplemente... sería atrás B. Uy. Simplemente con el B no creo. Con el D de pronto. Con el D es más fácil, pero ¿para qué con el B? Es que con el B, ¿qué va a hacer uno metiendo un automático con B? La verdad, de pronto aquí. Y eso creo que no lo coge. Sería... uy, no me salió. Sería aquí así. Uy, difícil. Abajo B, U adelante, atrás los dos de carga y luego U adelante los dos de puño. Uy. No me sale. La verdad no me sale. Deme un segundo, por favor.
Bueno, ahora sí vamos a ver. No, porque es que la verdad es que hacerlo... Hacerlo con B me parece... No le encuentro sentido hacerlo con B, pero bueno. Sigamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro Hard Knockdown tenemos por parte de ella? Eso es Hard Knockdown, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí es Hard Knockdown? Muy bien. Entonces, vámonos a cubrirnos. Corremos. Nos da tiempo todo. Uy, está haciendo... Muy bien. Uy, no encuentro... Ahí tendríamos la espalda, un U adelante, esquivamos y nos da la espalda, muy bien. U adelante B. U adelante D, ya quedamos muy cerca, pero vamos a ver qué podemos hacer. No, U adelante B. Sin supersalto, U adelante B, dejar la diagonal arriba. Tengo que esperar un momentico, pero no me lo está contando abajo. Uy, linda. No me da el conteo. No me da el conteo. Mueve con otro botón. No le pega. No le pega. Definitivamente es con A. Definitivamente es con A. Y... No encuentro. Ya tocaría entonces aquí esquivar y tenemos la espalda. Correr, esquivar, tenemos la espalda y semicorrer, esquivar, vamos a tener el frente. Muy bien. Ya, entonces, U adelante, no encuentro. De pronto, bueno, aquí hacemos un salto y eso. Y podemos obtener la espalda como tal. U adelante B, obtenemos la espalda con la diagonal. Y le pegamos abajo. Podría ser. Recuerden que el combo lo hacen ustedes. Yo simplemente les doy la entrada. No hay manera de que... No hay manera de que me cuente. De que me cuente la débil. No encuentro la manera en que me cuente la débil. No me cuenta, o sea, podemos encontrarle la espalda, pero no. Entonces, definitivamente la mejor manera de engañar sería entrando con el cross. Con el cross under, con el roll. Ya, sería la mejor manera de entrar. Como tal, ahí ya, entonces... Ya ahí como tal le hacen ustedes el combo que quieran.
Ahí está la entrada, sería esa. Muy bien, vamos a buscar otro personaje. Ya. Entonces, no, ¿cuál sería una buena, ¿cómo se llama? Una buena distancia. Por ahora, 4 jugó adelante y el CD le pega bien. Entonces sería jugó adelante, jugó atrás y CD. Vamos a ver. El CD ahí. Jugó adelante, espera, CD. Jugó adelante, puño. No, no da. No da. Pero jugó adelante, B, espera y CD sería la entrada porque pegando con A no me está contando. De pronto soy yo el que está haciéndolo mal. Ya, no me está contando abajo en el suelo, entonces no sirve. Entonces tocaría U adelante, espera y CD para pegarle a la espalda como tal. Porque de otra manera no me está contando como tal. ¿Ya? Muy bien, entonces vámonos con otro PJ. ¿Con qué otro PJ intentamos? ¿Con qué otro PJ intentamos? Daniel Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Vamos a cambiar de personaje. Sí, ya vamos a cambiar de personaje. Ya. Vámonos con Juan José, saludo, ¿cómo estás? Juan Manuel, ¿cómo se hace el automático? Ya lo he enseñado muchas veces, después lo enseñamos. González Calderón, William, ¿cómo estás? Daniel Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Ya. Andrés nos dice Mari, ok, vamos a intentar con Mari. Vámonos con Mari versus Billy Kane. Entonces, ya sabemos muy bien que ese es un buen hard knockdown. La misma de Leona, No. No da. Tocaría, como quien dice. Uy. Ah. Uy. Ah, caminé hacia atrás, Ah. Ahí está, tiene que ser con hop. Mucho. Uy, no. No tengo manera de hacerlo fijo. Tocaría. Tocaría esperar un poquitico para poder hacer el salto. Toca esperar y es muy arriesgado. No es seguro. Pero sería un salto pequeño, puño débil. O cualquier ataque en realidad. Y el, ¿cómo se llama? Y la desesperación, pero es muy arriesgada. ¿Ya? No es como con Leona que es preciso. No da. Uy. Uy, nada. Ah, ah. No da. No, tocaría arriesgarse así. Un semisalto, puño débil y la desesperación. Y corres el riesgo de regalarte. Entonces es muy, 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 muy difícil. Vamos a decir con supersalto. No. Ahí mismo nunca. No, es muy arriesgado, tocaría arriesgarse muchísimo. Entonces, vámonos con plancha. No tenemos la espalda. Ahí sí.
Uy, por un momento pensé. Uy, nada. Nada, no lo coge. No lo pone a cambiar. Entonces sería, vamos a ver, plancha. Muy arriba el golpe, no es bajando. Muy arriba, vamos a cambiar de botón. Uy, lindo, ahí está con puño débil. Lástima que no cuenta. Nada, no cuenta con puño débil, no cuenta con puño débil. Uy, puño fuerte, lindo, papá. Y repetimos, papá. Es bastante arriba el golpe. Es muy arriba. Y se vuelve muy, como quien dice, muy ambiguo, inclusive para uno que es el que está atacando. Inclusive para uno que es el que está atacando, no sabe dónde va a caer, si enfrente o atrás. Pero sí, entre más arriba, ahí pega la espalda. Si lo pegan bastante arriba, pero sería muy bueno un poquitico más abajo. Pero ya queda de frente. Bueno, voy a intentar entonces el puño y la escondida. Me estoy equivocando. Patada y listo. Y la escondida. Voy a intentar, vamos a ver si sale. No es super salto, es palanca diagonal. ¡Ah! Me equivoqué. Uy, la fallé. Fallando otra vez, vamos. Uy. La estoy fallando, vamos a ver, sería plancha. Ah, no me salió. No, ni siquiera lo está contando. Entonces, con plancha fuerte, no, con plancha débil. No. Con plancha débil, puño fuerte, caemos, pero es muy ambiguo nuevamente. Un poquito difícil, pero vamos a obtener la espalda. Posiblemente se cubra, posiblemente no. Entonces es una buena entrada. Ya, es una excelente entrada. Ya lo demás sería... Me equivoqué yo. Ya la entradita mía que me encanta. Si yo hago... Parece un momento y practico, parece un momento. Porque ella puede... ¡Ah! No lo coge. No lo coge. Porque esa sería otra. Voy a hacer la plancha. Y... ¡Uy! Sí lo coge. Vamos a ver. ¡Ah! Me equivoqué. No tiré la patadita abajo. ¡Ah! Lindo. Sería un Amakakeru Ryono Hirameki muy bonito. Tocaría, creo que, correr. Y sí lo coge. Vamos a ver. Ah, no hice la desesperación. Déjame lo practico porque sería...
Uy. Abajo patada, fallé. No, no lo va a coger, no lo va a coger. O hay que practicarlo mucho. Me sale el automático. Pero bueno, entonces, si tenemos plancha, lo hacemos cubrir abajo. Y podemos entrar con... No. Muy bien, ¿qué más tenemos? Corremos, esquivamos. Uy, excelente, quedamos de frente bastante. Esa es la otra, entonces esquivamos, esquivamos, quedamos de frente. Entonces, esquivamos adelante, esquivamos, ¿no? Entonces tenemos, esquivamos, dos adelante, esquivamos y parece que vamos a obtener la espalda. No, no nos da. Toca correr. Y obtenemos la espalda y eso, la obtenemos y nos quedamos como que muy, muy cerca a él. Entonces vamos a ver, salto CD, para ver si obtenemos la espalda, salto normal. Uy, parece que pasa como con Iori. Sí, exacto, simplemente saltamos, puño y tenemos la espalda. Dejamos la diagonal, puño y ya tenemos la espalda como tal. Y abajo haces que le pegue. No como yo que... No como yo que no le estoy pegando. Sino tú sí le vas a pegar, yo no. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos esa. Entonces, salto. Y ya tenemos la espalda. Muy bien, el combo el que ustedes digan, ya saben, yo solamente les doy la entrada. Entonces ya tenemos salto y salto. Ya dejamos la palanca diagonal arriba. Vamos a ver qué pasa si no tiramos puño. También entra, muy bien. Mejor sin tirar puño para tener un frame menos. Ya, entonces sería la, después de la plancha, palanca diagonal. Y ya vamos a buscar la espalda como tal. Muy bien. Y para más seguridad, puño mejor. Muy bien, vámonos con otra. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Salto, esquivamos. Uy, lindo. Salto y esquivamos. Es muy ambiguo. Ah, me equivoqué. Sería esa buena. Salto y salto corto. Y podemos meterle el abajo patadita débil. Denme un segundo y yo miro con qué. Ok, tocaría con puño fuerte. Ah. No lo cuenta, entonces tocaría dos puños fuertes y ahí sí. Ah. Diagonal abajo, puño, vamos a ver. Eso. Tendríamos también esa entrada o ese engaño. Ya haciéndosela la primera vez, para que crea que vamos otra vez para la espalda. Y simplemente entonces, saltamos. Y saltamos con patadita débil abajo, muy bien. Quedamos muy lejos con el gancho. ¿Qué otra entrada tenemos? ¿Qué otra entrada tenemos? Bien, esquivando palanca diagonal, no. Hay que caminar un pasito y le entra a la espalda. Un semipaso y ya obtenemos la espalda. Pero toca medirlo súper bien ahí. Ya. Entonces es un semipaso que hay que dar y ya obtenemos la espalda también.
Porque si no damos ese semipaso, miren dónde queda. Para nada, pero ese semipaso casi invisible, miren lo que hace, la diferencia que hace ese semipaso que ni se ve, pero sí se está dando. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? U adelante, no. U adelante C. No me gusta. Serviría simplemente como para... Como para nada, porque... ¡Cógelo! ¡Ah! Nada, muy... ¡Cógelo! No, es con fuerte... Nada. No lo coge, sería semisalto aquí. Y es complicado. Ah, me equivoqué. Ah, ahí lo cogió. En ese momento a ver si subiendo. Uy, sí. Subiendo. Ah. Nada, nada. Toca esperar un momentico y subiendo. No da como... Como leona, vamos a ir bajando. Uy, bajando pareciera. Uy, bajando, parece que bajando sí. Parece que tirando el golpe, bajando sí. Vamos a ver. Uy. Vamos. Uy, nada. Más nada. Vamos a hacerlo con shortcut. Nada. Nada. Ni siquiera bajando. Con CD bajando, vamos a ver. Uy. Nada. Tocaría. Toca como semi. Toca esperar como quien dice un frame. Y es súper arriesgadísimo. Es súper arriesgadísimo hacerla porque te regalas, te matan. Ya. Otra cosa que nos dé tiempo. ¿Qué otra cosa nos podría dar tiempo? No sé qué más nos podría dar tiempo. Dame un segundo, por favor. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Nos dice Jeremías con Ralph. Ahorita intentamos con Ralph. Que yo, Master Touch, acabo de llegar. O ni menos, traigo petición ya que andas con Vanessa. Puedes hacernos, ya eso pasamos este rato. El sonido del book. Uy, después hacemos el sonido. Muy bien, vámonos con... ¿qué más podemos hacer? No encuentro el tiempo. Tocaría que ustedes averigüen un momentico con qué tiempo sería el preciso, así como con Leona, para que lo coja la desesperación. No. No, es mucho. Tocaría con qué. No encuentro tiempo con cuál hacerlo. No entiendo, pero bueno. Entonces cambiemos. Esas serían las entradas, ya la saben. Entonces teníamos, dejando la diagonal, tenemos la espalda, muy bonita. Dejando la diagonal y engañando con un semisalto, ya tenemos el frente.
dejando la diagonal y esquivando, tenemos un ambiguo muy bonito. Y dejando la diagonal y doble adelante, esquivo, tenemos la espalda. Entonces ya lo demás serían las variaciones de ustedes, como quieran variar eso. Eso me está explotando. Eso, exacto. Entonces, lo demás sería, pues, de ustedes dependería el combo o la entrada. Muy bien, vámonos entonces con... Vámonos con Ralph. Vamos a ver qué hace Ralph. ¿Qué podemos hacer con Ralph? Con Ralph ya quedamos la vez pasada que... lo mejor, por así decirlo... Muy bien, eso nos da todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos. Ya, entonces recuerdo que habíamos quedado pata abajo, pata arriba y ya podemos atacar. Entonces, pata abajo, pata arriba y ya tenemos un momento casi como quien dice el tiempo como tal. Nada, no tenemos la espalda. Nada, no tenemos la espalda. No, parece que las dos patadas es mucho. De pronto con puño. Ah. Epa. Abajo patada fuerte. Patada débil. Y tenemos el salto con puño débil. Vamos a ver. Ah. Linda, papá. Muy bien. Ya la tienes. Abajo patada fuerte. Abajo patada fuerte. Patada débil. Y brincas con super salto. Y puño débil. Hay que hacerlo bien. Y ya obtienes la espalda como tal. Muy linda, muy linda, muy linda por parte de Ralph. Excelente tiempo. Patada fuerte y esquivamos. Y dos adelante y esquivamos y tenemos también la espalda. Patada fuerte, esquivamos, obtenemos la espalda. Patada fuerte, esquivamos, obtenemos el frente. Y recuerden que podemos hacer esta entrada. Ojo, esta entrada... Camus Guillén, saludos, ¿cómo estás, Camus? Podemos hacer esta entrada que es what sería B, U atrás, U adelante, los dos de carga o plin. Y luego media U adelante, los dos para la oculta como tal. No salió. Sería... Uy. No me da. Epa, vamos a ver. Es que hago diagonal y tengo que hacer plin. Diagonal y plin. Muy bien, entonces sería... Ay, me equivoqué. Ah. Bueno, grabé. Sí, grabé. Entonces sería U atrás, U adelante, diagonal abajo patada. No hasta adelante la patada, sino U atrás. Miren la palanca que está del otro lado, arriba de Kyo. Sería U atrás y la U adelante no la terminan adelante, sino que la terminan diagonal. Presionan patada débil. Hacen plin con... Terminan la U con plin y C, luego B. Y rápidamente, abajo, adelante, puño débil y patada fuerte. Vamos a ver. Y ahí lo tienen. Entonces tocaría. Entonces supongamos...
Entonces tocaría hacerla patada abajo, era patada abajo. Y esquivamos, vamos a ver. Nada, mucho tiempo, patada parado. Epa, tocaría con patada parado. Ya ustedes, los jugadores de Ralm, la masterizan, la practican bien hasta masterizarla. Yo no juego con Ralm. Y ¡rum! Listo. Entonces tocaría esa entrada. Muy bien, bonita. O la misma entrada a la espalda como tal. Patada. Esquivan. Y la meten. O si no, si les queda muy complicado, después de esquivar hacen patada. Y creo que coge plin. No sé, vamos a ver. Entonces sería patada, esquivan. Uy. Patada, dos adelante. Uy, no me salió a la espalda. Ya, entonces esas serían con Ralm las entradas, muy bien. Y la otra está bonita, que es abajo patada. Patada ahí, tenemos la espalda ahí. Uy, no se la sacó. Uy, no se la está sacando esta vez. A ver. No se la está sacando esta vez. Qué raro. Esta vez quedé como que... Porque la vez pasada la hice con... Vamos a ver. Creo que la hice con... Con patada débil. Entonces... Creo que la había hecho con patada débil. Vamos a ver. Epa. Uy. Esta vez no le da. Qué raro que esta vez no le da la espalda, pero... Bueno. Es una lástima. No le está cogiendo la espalda como la primera vez. Pero bueno, tenemos el tiempo... El tiempo contado, que sería... Patada, patada. Y ya por lo menos vamos a... ¿Qué pasa si... Si caminamos un pasito? Patada fuerte. Vamos a ver. Patada fuerte, puño débil. Epa. Vamos a ver. Ah, no, era con patada débil, ¿no? Me estoy equivocando yo. Era patada débil. Era patada débil, ¿verdad? Era abajo patada fuerte. Patada débil. Y ahí teníamos la espalda, eso. Abajo patada fuerte, patada débil, y ahí tenemos la espalda. Exactamente, ya lo saben, me estaba equivocando. Epa, ahí tenemos la espalda, abajo patada fuerte, patada débil, y tenemos totalmente la espalda por parte de... Por parte de Ralm. Ah, me equivoqué. Uy. Lindo, lindo, lindo como tiene la espalda. Entonces ya lo saben, así sería con Ralm. Vámonos con... Vámonos con otro. Epa, gracias Omar Moma, ¿cómo estás? Gracias. De eso se trata. Que estén pendientes, carajo. Que muestren que están ahí. ¿Ya? Entonces ya lo sabe. Es abajo... Abajo patada fuerte, patada débil, y ya obtenemos la espalda totalmente del oponente. Con puño débil. Lindo cómo lo deja de pie para seguir. Lindo, papá. Bueno, muy bien, vámonos con otro. Excelente por parte de Ralm.
Vámonos con otro. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Vámonos ¿Con quién, muchachos? ¿Con quién? Díganos con quién, con quién, con quién. Escriban con quién lo hacemos. Vámonos con... dame un segundito. Y coloco esto por acá. Aquí, listo, muy bien. Vámonos con... y... no sé con quién irnos. Vámonos con... ah, bueno, aquí nos dijeron. Concepto. Víctor. Papacito, gracias por el apoyo. Víctor Rodríguez, gracias por esas estrellitas, papá. Y nos dice que con Seth, listo, vámonos con Seth. Después nos dicen Kula y Ángel. Muy bien, vámonos con Seth, Kula y Ángel. Vámonos con Seth. Seth versus Billy, muy bien. Entonces, recuerden que hay que hacer Hard Knockdown. Y el Hard Knockdown, esto no es Hard Knockdown que yo sepa. No es Hard Knockdown. Eso no es Hard Knockdown. Eso no es Hard Knockdown. Eso no le pega. Lo reseteamos. Esa es otra jugada. Eso no viene ahora. Las jugadas de reset no son de ahora. Eso no es Hard Knockdown. ¿Con qué podemos hacerle Hard Knockdown? Epa, aquí tenemos el Hard Knockdown. Con esto, muy bien. ¿Qué más podemos hacer aparte de eso? Uy, es que concepto tocaría. Vamos a ver, muy bien. Uy, cómo se cubrió con el adelante, qué locura. Miren que se está cubriendo con el... se está cubriendo hacia la misma dirección que es hacia aquel lado. Y se está cubriendo donde debería pegarle así. Imagínense, o sea... no debería cubrirse. Billy tramposo. Aro, ahí debería pegarle. O sea, miren, se sigue cubriendo. ¿Por qué se cubre? Y eso que... eso, esperé muchísimo tiempo. Uy, no, qué trampa. Imagínense. O sea, si tiro puño, se cubre. Si tiro puño, se cubre. Ja, 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 ja. O sea que como quien dice, toca. Y ni así. Exacto, así debería suceder. Pero se cubre si tiro puño. Entonces, ¿qué pasa si esquivo? No, demora muchísimo. Demora muchísimo si esquivo. ¿Qué otra cosa es Hard Knockdown por parte de Seth? No es Hard Knockdown. La desesperación no es Hard Knockdown. El único Hard Knockdown que tenemos es este. Muy bien, vamos a ver. Lindo, papá, como... uy, lindo como obtuvimos la espalda ahí. Uy. Epa, parece que la encontramos. Ah. Uy, no le pega. Ah, no le pega, qué lástima, pégale. No, no le pega.
No, no le pega, no le pega, no le pega, no le pega. No le pega. Luis Reyes, saludo Luis Reyes, ¿cómo estás? Un saludo desde Colombia. Papá, yo también soy de Colombia, tranquilo, y desde las Lomas, que sé que no existen saludos también, papá. Ay, bueno, listo. Vamos acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, sería espectacular que lo cogiera con el 2 atrás. Pero no lo coge, papá. No le pega. Vamos más arriba. Ahí sí le pega, pero súper arriba. Es como pegarle un momento desde acá arriba y algo que lo continúe. Imagínate, es como pegarle acá arriba y continuarlo. Creo que con Seth va a ser... ¿Dónde dejé mi ayudante? ¿Dónde dejé mi ayudante? ¿Dónde dejé mi ayudante? Aquí está mi ayudante. Creo que con Seth va a ser imposible, papá. ¿Qué pasa si dejo la diagonal? Se va un hop. Ahí está bueno, hop. Y... parece que lo tenemos. Un hop, o sea, diagonal, que no pase y ya llegamos al otro lado. Que no pase y ahí sí pasamos. Vamos a ver. Que no pase y ahí sí. Que no pase. Solamente con patadita débil. Salto que no pase. Y estaría, imagínate, un salto que no pase, que es hop. Y luego... tocaría esto. Vamos a ver. Uy. Ahí está. Sí se puede, sí se puede. Entonces, hop. Salto pequeño. Salto alto. Ya dejando la palanca presionada. Y luego, bueno, puño, plancha y desesperación. Lo que pasa es que ahorita ratico la fallé. Y el remate, muy bien, pues salto pequeño y luego a la espalda, listo. Uy, lindo, papá. Salto pequeño y luego a la espalda. Ahí la tenemos ya. Nada, no lo cuenta con patada fuerte. Muy bien, pero ahí está la entrada con Seth. Entonces, salto pequeño, salto alto y ya tenemos la espalda como tal. Muy bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Salto pequeño, no, no nos da. Salto pequeño. Ya lo demás sería jugar con él, con la mente del oponente, con esto. O engañarlo así también. Salto pequeño, patada fuerte, sirve. Salto pequeño y patada fuerte, sirve. ¡Ay! No se me está cargando. ¡Epa! Ahora sí. Entonces, salto pequeño, patada fuerte, nos da. Sería un buen engaño, sería un buen engaño, la verdad. Salto pequeño. Uy, no le pega. Vamos a ver qué pasa si se cubre abajo. Pues, salto pequeño para que no pase. Uy, ya nos alejamos mucho. Pero con salto pequeño... Hello there.
Tocaría así, salto pequeño y patada fuerte es una buena entrada. Salto pequeño, patada fuerte es una buena entrada. Ya. Déjenme ver y presiono el de tres frames de ¿cómo se llama? De Billy. Uy, le pega. Espérense. Se alcanza a cubrir. Exacto. Ni siquiera Billy alcanza a sacar palo. Lo estoy sacando y no alcanza a salir. No le deja sacar el ataque. O sea que sería una buena. Una buena opción. Ahí me equivoqué. Sería una buena opción. Entonces salto pequeño y patada fuerte. Si él se cubre arriba, pues se lleva la patada y el combo como tal. Ya, entonces. Ay, me equivoqué. Atrás puño débil. Entonces se lleva el combo. Si no, entonces ya lo saben. Salto pequeño, salto alto y tenemos la espalda como tal. Ya. Tenemos la espalda ahí. Muy bien. Y la otra sería salto pequeño atrás. Vamos a ver. ¿Qué tenemos con salto pequeño atrás? Uy, parece que tenemos la espalda. Nada. Doble salto atrás también. Recuerden que doble salto atrás. Y el golpe muy arriba. Muy arriba. Le pega. Listo. Bueno, vámonos con... Entonces... Con Kula y es la última. Dejamos hasta aquí. Ya son las 7 de la noche, hora Colombia. Vamos con Kula de última. Y dejamos hasta aquí por el día de hoy. Ya lo saben, ustedes pueden practicarlo en sus casas. Simplemente colocar modo práctica, colocar al oponente a cubrirse atrás y pueden ir practicando las maneras de entrar. Entonces con Kula tenemos que, si hacemos esto, podemos, ¿cómo se llama? Podemos entrar. Vamos a ver. Ah, no me salió la U atrás. Ahí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Uy, nada. No. No me da. No me da. Vamos a ver, espérense un momentico. Vamos a hacerlo con la U atrás patada. Vamos a ver ahí. Nada, no le pega. Nada, no le pega, no tengo. Epa. Ahí está.
Bien. Ya tendríamos esquivada y super salto. Parece que solamente con A. Parece que solamente con A lo toma. No, con C también. Pero muy arriba, creo. Sí, tocaría practicarlo muy bien porque es muy arriba. Y con A es mucho más fácil, ya lo toma más fácil. Con B, no. Nada, no lo coge con B. Sería muy bueno que lo practicaran con C. Sería muy bueno que lo practicaran con C como tal. Entonces, no. Salto pequeño, no. No. No, no da. Vamos con un atrás. No. Con un atrás tampoco. Parece que con la plancha, podemos. Sí, con la plancha. Y luego super salto. Ah. Ay, no lo cogió. Una lástima, pero sí. Con la plancha tenemos la espalda. Muy bien, con la plancha tenemos la espalda. Entonces con la plancha y esquivamos. No, nos da mucho. Tocaría correr bastante para poder tener el ambiguo del rol. Y con la plancha obtenemos la espalda. Bueno, señoras y señores, ya lo saben, esa es la manera de obtenerla con plancha. La obtenemos contra Billy. Una planchita. Totalmente rapidita, lo que pasa es que mientras le doy load pierdo tiempo. Ya, y la obtienen, listo. No hagan el automático porque no lo coge. Pero hay que practicarlo a ver si lo coge. Hay que practicarlo a ver si de pronto lo coge. Pero ya lo saben. Con la plancha van a obtener totalmente la espalda. Por ahora, mis queridos amigos, yo los dejo. Espero que estén muy bien. Vamos a saludar acá a Parok SHD. ¿Cómo estás? ¿En dónde estoy? Sí, estamos ahorita mismo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Ya, en Facebook y en YouTube. Bueno, vámonos entonces, queridos amigos. Esto ha sido, como quien dice, todo por hoy. Yo los dejo por esta vez. Quiero que, ya lo saben, traten de practicar de esa manera, colocando al oponente que se cubre atrás y buscando los hard knockdown y la manera después de obtener la espalda, ya sea
por salto o con el cross, con el roll, ya haciendo la rodada y quedar en la espalda o quedar de frente, que es un buen setup para intentar entrar a la guardia del oponente. Sin más nada que decirles, simplemente que el KOF los bendiga. Hasta la próxima. Chao.